gracias. ¿Cómo es posible que pueda haber inseguridad en esta hermosa ciudad? Buenos Aires es una bella ciudad. Es el París de Sudamérica. Pero todavía se ven personas nerviosas. Tal vez porque ellos no olvidan aún las dictaduras pasadas. Ahí tienen a ese hombre que está ahí. Casi se puede oír que sus nervios le están zumbando. Señor, por favor, cambio. No traigo tanto. De un billete, señor, para el teléfono. Tome usted. Oh, madre. Ahora. Es la conversación telefónica más corta que jamás he oído. Una palabra, ahora, y es todo. ¿Quiere cobrarse, señor? Olvídelo, no tiene importancia. Oh, no, señor, una deuda es una deuda. Dígame, ¿dónde está usted hospedado? En el Hotel Palace. ¿Y cuál es su nombre, señor? No vale la pena. Oh, no, señor. Insisto. Está bien. Me llamo Simón. Simón Templar. Matrona romántica. Pasarán. ¿Listos? Thank you.
carro blindado fue cargado en la forma acostumbrada? Sí, inspector. Por los dos guardias de más confianza en el banco. ¿Los han interrogado? Ambos están detenidos hasta que termine la investigación. Uh-huh. El asalto fue aquí. ¿A qué hora? A las 10:20 a.m. ¿Y siguieron por la ruta 9 hasta salir a la avenida de Julio? Sí, señor. Y los vieron en la carretera a las 11:25. ¿Y en la ciudad cuándo? El cálculo estimado es a las 11:49. Ajá. $1,000,000 de oro en barras. Difícil de transportar. Y se evapora. Todo estuvo muy bien organizado, señor. ¿Y los guardias? Inconscientes aún. ¿Qué gas fue el que emplearon? Cloro. Investiga a todos los fabricantes de ese gas. Espero que me traiga una lista de clientes. Sí, señor. Alerte a los puertos. Redoble las guardias. Notifique a todas las aduanas inmediatamente. Vigile estaciones, aeropuertos. Sí, señor. Lo más fácil es que pretendan enviar el embarque por medio de un buque. Haga vigilar todos los muelles. Lo haré, señor. Capitán, quiero a esos hombres. Temerario robo en un túnel. Un auto blindado robado. Buenas tardes, señora. Al fin llegué. ¿Cómo, señora? Sí, sin perderme he llegado hasta el hotel. ¿Es usted la señora Carrington? La americana que viaja en auto por mar. ¿En auto por mar? ¿Se va a registrar, señora? Desde luego. ¡Chico! Colócalos donde quieras. Está bien, señora. Son grandes para un chico de tu edad, ¿no? ¿Tú vas a la escuela? Sí, señora. Voy a la escuela. Y también estudio inglés. Espero ir a Nueva York algún día. ¿Es usted de ahí? Mm-mm. Vengo de un pueblo de Indiana. ¿Lo conoces? No, pero también estudio geografía. ¿Yo también? ¿Este es su primer viaje a Buenos Aires? Es el primer viaje que hago en mi vida. Ten, tráeme las llaves del auto, ¿quieres? Inmediatamente. Por lo visto es usted espléndida. Pues gracias. Eres un muchacho muy servicial. ¿Te gusta la señora Carrington, chico? ¡Ah, qué buena mujer! ¿Por el auto? Gracias. Perdone. Señor. ¿Puede decirme quién es el propietario del auto americano con licencia de Indiana que se hospeda aquí? ¿Es un Pontiac? Sí. La señora Carrington. Habitación 108. Gracias. Muy buen automóvil, ¿no es cierto, señor? Me temo que sí. Señora Harrington, quisiera decirle cuánto lo lamento. Estaba tratando de acomodar mi auto junto al suyo, con las manos al volante. Fue un descuido mío y quiero asumir toda la responsabilidad. No es tan fácil, señor. Benino, Ramón Benino. La defensa del frente quedó averiada y desde luego también el guardafangos. Pues, por supuesto. Señora, mire, le suplico. Lo lamento. Apenas hace un mes que lo compré y lo hice embarcar en Nueva York para poder viajar por la Argentina. Y apenas desembarcado, sucede esto. Si me permite la llave de su auto, se lo llevaré al garage a arreglarlo. Y yo mismo se lo traeré en unas horas. ¿Tan rápido? Sí. ¿Y podré conducirlo? Desde luego. No es nada serio. Creo que preferiría llevarlo yo misma. Si lo prefiere. Pero la he molestado demasiado. No. Los accidentes suelen pasar. Dígame, ¿dónde está ese garaje? Señora, la llevaré yo mismo. Thank you.
Buenos días. Señor Penino. Su auto está en el estacionamiento. Pero en el garage me dijeron... Que lo podían entregar a domicilio, pero quería entregárselo yo personalmente y a satisfacción antes de pagar la factura. Gracias. ¿Quiere usted pasar? Gracias. ¿Lo arreglaron bien? Perfecto. Me gustaría que lo examinara. Bien, lo haré. Lamento haberle causado este sinfín de molestias. No han sido tantas como usted dice. No, pero siento haberla conocido en esta forma. Ahora no tengo la esperanza de volverla a encontrar sin que piense usted mal de mí. Mire, señor Benigno, ha sido usted muy amable sobre todo eso. Pienso que si todas las personas que tienen accidentes se encontraran a hombres como usted... Se lo agradezco, señora. Pero me hubiera gustado ser yo quien le enseñara Buenos Aires. Creo que mi ciudad es la más agradable de todo Sudamérica. Pero ahora, por mi propia torpeza, he perdido su amistad. Pero eso es una tontería. Podemos ser amigos. Además, ¿necesita un guía? ¡Qué maravilloso! Dígame, ¿a dónde quiere ir? Pues usted es el guía. Lamparita se coloca tercero a cuatro cuerpos de carambola que va al frente. Lamparita... ¡Sigue carambola! Carambola. Sí, carambola va al frente. Y sigue en primer lugar en la delantera y parece que va a ganar. ¡Ya ganó! Jamás había visto una carrera de botes. Muchas veces en las competencias de agosto se ve una enorme cantidad de botes por todas partes. ¿De veras? Sí. Benigno. ¿Sí? Esos hombres que veo ahí estaban ayer en el hipódromo. ¿Se fijó en ellos? ¿No vendrán siguiéndonos? A usted no. Me siguen a mí. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué lo están persiguiendo? Por favor, no me haga preguntas. Echará a perder todo. Es para un asunto muy personal. Comprendo. Es muy pequeña la ciudad. Bruce B. Indiana. Pues ahí nací y viví toda mi vida, excepto por unos viajes que hice a Nueva York. Supongo que debe ser un lugar estupendo ese de Prosper, Indiana. Es aburrido, pero es agradable. Es chico. Yo me casé con un compañero de escuela, que era el propietario de la industria más grande que había. ¿Su esposo es fabricante de algo? ¿Paraguas? Usted no es la clase de hombre que usaría un paraguas, pero si tuviera que hacerlo, probablemente le gustarían los nuestros. Tendré que ir a comprar uno mañana. Son muy buenos. Y mi esposo era muy educado. Bueno, honrado y generoso. Solo que era tan aburrido, querido John. ¿La hizo dichosa su esposo? Él está muerto. ¿Cuánto hace de eso? Fue hace 2 años. Según los doctores, él murió de pulmonía. Oh, qué lástima. Es una tragedia estar sola. Y viuda. Nunca había estado sola. Y después que pasó todo, yo pensé que... había llevado una vida ordinaria y aburrida sin salir de aquel pueblo. Después de 1.5 años, empecé a darme cuenta de que... yo siempre soñé con salir de aquel pueblo. Y quise conocer los lugares detrás del océano. Y... todos los lugares remotos que siempre quise conocer. Sí, entiendo. Ahora ya sabe cómo llegué aquí. Y me agrada. Y a mí. ¿Está a gusto aquí? Oh, Ramón. Me he divertido como nunca lo había hecho en toda mi vida. Yo también. Y me da gusto el hecho de haberla conocido. Los mismos hombres. Sí. La llevaré a su hotel. ¿Qué pasa? ¿Por qué lo vienen siguiendo? Será mejor irnos. Vamos. Aquí está. Tome, se lo entrega, por favor.
Gracias. Ahora, señor, le ponemos de este, un poco de este otro, una cereza, una aceituna, y se agita así. Ahora, señor, cortesía de la casa. Bien. Es fuerte. Gracias, señor. Es de mi propia invención. ¿Cómo le llama? ¿Venganza? Perdone, señor. Bueno, señor, es que... Simón Templar. Aquí, niño. Un momento. Gracias, señor. Me acaban de pagar una enorme deuda. Un hombre me debía una moneda y me acaba de pagar. Son muy honrados los habitantes de Buenos Aires. Las personas son muy cumplidas para pagar sus deudas, señor, pero cuando no son honradas... Como los bandidos que robaron en Dos Santos. Sí, me enteré de que usaron un gas. Los llevaron al hospital. Todavía no recobran el conocimiento los guardias. Muy eficiente. Bueno, Manuel, no creo que la cena y este cóctel se lleven muy bien. Sí, señor, se lleva muy bien con ese guisado que sirven hoy de calamares. No lo había pensado. Espero que no desconfiara de ese hombre, es Simón Templar. Pero es que nadie puede ayudarme. Por favor, trate de entender. Yo solo entiendo que no quiere decirme nada. ¿Por qué lo persiguen esos hombres? ¿Quiénes son? ¿Tiene usted alguna dificultad? Camarero, es que no puedo decírselo a nadie. ¿Y por qué no a mí? No tengo derecho. ¿Por qué? Escuche, Ramón. Debe comprender que yo soy una mujer de experiencia y tal vez pueda ayudarle, ¿sabe? Y muy hermosa. Y su amiga, espero. Espero que así sea. En la semana que ha pasado, nos hemos podido conocer. Sí, ha sido una semana maravillosa. Y no la voy a echar a perder. Se puede echar a perder si usted no confía en mí. Escuche, Beryl, a veces parece usted una niña. No, lo siento mucho, pero es algo muy personal y privado. No se lo puedo decir, perdóneme. Salud. Buenas noches, querida. ¿Quiere pasar un momento? Por favor. Esto quiere decir, Ramón, que me quieres. Sí, te amo. No es solo un pasatiempo. No. Apenas lo puedo creer. Yo jamás pensé en volver a amar. ¿Por qué no? Ramón. No volveré a verte jamás. ¿Por qué? Dime, ¿qué mal te he hecho? Cada vez que estás conmigo en público, corres riesgos. ¿Riesgos? Buenas noches, querida. Ve con Dios. Ramón, no puedes irte de mi vida. Sí, debo hacerlo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Esos hombres que venían siguiéndome quieren matarme. Ramón. Tenía que venir. ¿Cómo supiste de mí? Me diste el número de tu teléfono. La operadora me consiguió la dirección. Te he hablado todo el día. ¿Por qué no contestaste? Bail, mira, debes irte. ¿Qué haces en un lugar como este? Me escondo.
¿Por qué? Porque debo estar escondido. No me iré de aquí hasta que no me des una explicación. ¿Qué mal has hecho? ¿Por qué te persigues? Escucha. Retírate. Ramón, estás herido. Deben haber sido los cristales. Seguramente te siguieron. ¿Viniste en tu auto? Sí. ¿Dónde lo estacionaste? Lo dejé afuera. ¿Cómo hiciste esto? ¡Qué descuido! Aquí no estamos en Indiana. ¿Te das cuenta? Ramón, no ha habido nadie como tú en mi vida. Comprende que necesito saber qué es lo que te pasa. Te lo diré. Es porque soy antifascista. Pero todo el mundo lo es. Solo que yo soy activo. Tú no sabes lo que sucede aquí, en esta bella ciudad. Cualquiera diría que ya hemos salido de la oscuridad hacia la luz, pero no es cierto. Hoy, una vez más, el individuo que critica es considerado reaccionario. Durante varios meses, una por una, nos han ido despojando de libertades. Y todos los hombres escogidos para dirigir nuestra democracia nos han vendido. Los viejos dirigentes han vuelto con el odio, la censura vil y hasta la persecución. ¿Y por qué lo toleran los ciudadanos? Querida, ellos lo ignoran. Pero hay hombres en Argentina que esperan exhibirlos al mundo exterior. ¿No provocarán otra revolución? Que espero se hará sin derramar sangre. Yo no entiendo de estas cosas. Me hacen sentirme impotente y hasta estúpida. Querida Beryl, yo voy a dirigir lo que es el nuevo movimiento. Hay varios de nosotros, hombres de influencia e integridad. Pero yo soy el hombre en Argentina que conoce a todo el grupo. Aquí está completa la lista de nombres. Y es por eso que me andan siguiendo. Es mi obligación sacarla del país y conseguir el apoyo de las naciones libres. Necesitaremos dinero y amigos. Bueno, debe haber alguna forma en que yo te ayude. No entiendo qué es lo que se proponen, pero te conozco a ti y sé que no harías nada ilegal o equivocado. Querida, sé que lo harías. Pero no. No dejaré que te involucres en algo tan peligroso. No es justo. Pero Ramón, espero ayudarte y debes dejarme. Y por primera vez en mi vida quiero hacer algo vital y de importancia. Mira, quiero ayudarte y debes dejarme. Está bien. ¿Quieres darme tus llaves? Gracias. Aquí tienes esto. Lo guardas en el hotel. Tendrás que usar la puerta de atrás. Irás a la esquina. De ahí en taxi. Cuando oscurezca yo me iré en tu auto para llevártelo. ¿Entendiste? Sí. Nadie debe enterarse. Nadie. Ramón, Simón Templar es la clase de... No hay que decírselo. La publicidad debe evitarse. ¿Lo has entendido bien? Sí. Si no sabes de mí para la medianoche, lo abres y quemas el contenido. ¿Está claro? Sí. Ramón, yo podría sacar el portafolios. ¿Quién sospecharía de una viuda de un pueblo de Indiana? Sí, es una posibilidad. Sin la lista, tal vez hasta yo podría irme. Sí, y te espero en Nueva York. Allí te pondré en contacto con personas dispuestas a cooperar. Tendré que pensarlo. Ahora, vete. Ramón, me siento muy dichosa. Hasta la noche. Adiós. Señora Carrington, espero que se sienta a gusto en nuestra ciudad. Sí. Buenos días, señora. ¿Un aperitivo antes del almuerzo? ¿Un jerez, tal vez? No, sírvame un escocés doble en las rocas. Sirva otro. Buenos días, Manuel. Ah, buenos días, señor Templar. ¿Qué quiere tomar? Un Manhattan parecido a sus venganzas. Buenos días. Señor Templar, soy Beryl Carrington. Encantado, Beryl Carrington. Tengo un gran problema y debo hablar con usted inmediatamente. ¿Diga usted? Aquí no. ¿En dónde? Pues en mi habitación. Es la 1082. Espero que suba luego. Ah, pero ¿y la señora? Ella se fue a su habitación. Y eso es todo.
Se pondría furioso si se enterara de que se lo dije. Me sentí muy valiente con Ramón, pero cuando estuve de regreso y vi a esos dos hombres siguiéndome, perdí todo el valor. Y de repente me di cuenta de que llevaba la fe de una nación en un portafolio, conmigo. Sí, pero ¿por qué le involucró a usted? Él no quería, pero cuando fui a verlo esta mañana, tuvo que hacerlo. Dígame, señora Carrington, ¿qué anda buscando? ¿Aventuras? ¿Qué tiene de malo? Nada, yo lo hago todo el tiempo. Solo que tengo más experiencia que usted. ¿Va usted a ayudarme o no? ¿Qué nombre tiene la calle donde lo vio, Málaga? Número 53, por el mercado. ¿Qué espera usted de mí en este asunto? Que se lleve ese portafolio y lo conserve a salvo. Está cerrado. ¿Tiene la llave? No. ¿No tiene usted idea de sus planes? Me refiero a si va a fomentar una revolución o solo un simple asesinato. ¿Qué dice? Ni lo uno ni lo otro. Ramón y sus amigos están en contra de eso. Está dispuesto a que no haya derramamiento de sangre. Espera obtener apoyo de otros países y después ayudar al gobierno. ¿Cuándo lo verá usted? Esta noche. Si no se presenta a las 12, tengo que abrir el portafolio y quemar el contenido. Señora Carrington, usted estima a ese señor, ¿no es cierto? Señor Templar, soy una mujer a quien no le interesa una aventura, si a eso se refiere. No me refiero a eso. Solamente he dicho que usted estima mucho a ese señor. Sí, es cierto. Y parte de su atractivo es su osadía y lo que representa. Entiendo. Entonces me haré cargo del portafolio hasta la medianoche y así le evitaré preocupaciones. No, es solo que toda esa responsabilidad me aterroriza y busco la forma de... No se preocupe, yo me ocuparé de todo. Oh, señor Templar. Señor gerente, ¿quiere tomar algo conmigo? Con gusto. ¿Qué le sirve? Un daiquiri. Manuel, dos daiquiris, por favor. Señor Templar, espero que el servicio sea satisfactorio en el Córdoba Palacio. Más que satisfactorio, es estupendo su hotel. Oh, gracias. Estoy muy impresionado de lo que he visto en Buenos Aires. Sí. ¿Cómo está la economía? Bueno, pasará un poco de tiempo para que el crédito exterior se normalice. ¿Qué me dice del desempleo? Pues no lo hay, porque las tierras son ricas y son suficientes para dar alimentos a toda la nación argentina. Los periódicos no publican en lo absoluto críticas para el gobierno. No, los periódicos aceptan que el gobierno y la nación pasan por una situación muy difícil. Todavía estamos tratando de recuperarnos de la difícil situación económica que nos dejó el presidente. Pero saldremos adelante. Así lo pensaba. Salud. Salud. Aquí traigo esto que es de mucha importancia. ¿Lo podría guardar en la caja del hotel? Oh, por supuesto. Terminaremos la copa y si viene conmigo, lo arreglaremos inmediatamente. Gracias. El portafolio, ¿dónde está? No sé de qué están hablando. La señora Carrington se lo dio. Y lo queremos deprisa. No estamos bromeando, ¿sabe? Lo lanzaremos al vacío si no lo dice. El portafolio, diga dónde está. En la caja fuerte del hotel. El recibo está en mi bolsillo. Avise que vengan a arreglar esta recámara. Y envíeme un botones. Espera, chico. Ten esto. Y llévalo a arreglar. Avisa a la policía que esos dos hombres quisieron robarme. ¿Los va a dejar aquí, señor? Sí, pero no te preocupes. No tendrás dificultades con ellos durante un buen rato. Hasta luego. Señora Gómez, ¿usted vive en el primer piso? Sí. ¿Y no oyó el disparo?
No. ¿Dónde está el señor Benigno? ¿Quién? El hombre que tenía esta habitación. Ese no era su nombre, señor. No, entonces, ¿cuál era su nombre? Lo olvidé. Es que vienen tantos. ¿Cuándo se la rentó? Que me acuerde, tal vez hace 10 días, pero él no ocupó la habitación hasta hace un par de días. Pero hay una cosa que me intriga y que no entiendo. Él pidió una habitación que tuviera instalado un teléfono. Pero cuando vino aquí, el teléfono sonaba y sonaba y sonaba, y jamás supe que lo contestara. Entiendo. ¿Cuándo se mudó? Después que la norteamericana se fue. ¿En el auto de ella? Sí, señor. Y se fue sin haber pagado por el vidrio roto. ¿Qué me dice de la renta? ¿La pagó por adelantado? Un mes. Pero él no pagó. Su amigo pagó por él. ¿Cuál amigo? Su amigo es Bernabé, el que tiene un garaje en la calle de Boreta. Fue el que alquiló la habitación. Es muy conocido por aquí. Un garaje en la calle de Boreta. Gracias. ¿Bernabé? Buenas tardes, señor. ¿Es usted el encargado? ¿Se le ofrece algo? Sí, vine a llevarme el auto de la señora Carrington. ¿Trae usted la autorización? Si quiere usted, llame al hotel y confírmelo. Ya que usted lo sugiere, es probable que no sea necesario hacerlo. Las llaves están puestas. Gracias. El señor Benigno lo trajo aquí para su reparación. ¿Hay que liquidar algo? No, no, el señor Benigno pagó. Señor Hernández. Gracias, señor gerente. Eso es todo por ahora. Llévenselos. Muy bien. Estaré en mi oficina si me necesita. Ven, chico. Quiero que prestes atención a lo que te diré. Sí, señor. Ese señor Templar no te dijo a dónde iba. No, inspector. Quiero que me avises en cuanto lo veas. Hablas en el momento en que vuelva. Esos individuos no pueden ser detenidos si no se presenta una acusación. Así lo haré, inspector. Y para que recuerde que tiene que ir con nosotros, dile que me llevo su pasaporte. Sí, inspector. Ah, cuando pienso en el robo del banco y después en el señor Templar. Tal parece que hay gato encerrado en todo esto. Bernabé, dime, ¿qué pasó? Lo lamento, señor, pero estaba examinando el auto. Ah, ¿sí? ¿Crees que él...? ¿Quién sabe, señor? ¿Quién sabe? Despiértelo. ¡Despierte, señor! ¡Despierte! Tráiganlo para acá. Quiero hablar con él. ¡No se sostiene! ¡Vamos! ¡Allá arriba! Así está bien. Bien, la señora Carrington dijo que tenía un Casanova. Al fin lo veo. ¿Qué hace aquí? Eso no le interesa. Vino a revisar el auto de la señora Carrington. ¿Por qué? Me interesa la mecánica. No deseo causarle sufrimientos. Diga, ¿qué es lo que le interesa de ese auto? Por la misma razón que usted, supongo. ¿Dónde está el portafolio? No puedo acordarme. Escuche, amigo. Primero le rompo los dientes y después el cráneo. Así menos me acordaría, ¿no es cierto? ¿Dónde está? ¿Por qué tanta farsa sobre un portafolio que vale 2,000 pesos? ¿Por qué no se compra uno nuevo? Ah, lo abrió. Desde luego. Es usted franco. Veo que lo comprende. Espera. No es importante. Lo que de verdad interesa es tenerlo secuestrado hasta que la señora Carrington se embarque para Nueva York. Uh-huh. Ernesto. Sí. Vigílalo. No lo dejes solo ni por un segundo. Bernabé se quedará por aquí hasta que yo vuelva. ¿Te vas? Tengo que ir de compras. No me tardo.
Escuche, parece que el señor Templar no está en su habitación. ¿Quiere mandar a buscarlo? Aquí espero. ¿Quién es? Abre, por favor. Soy Benino. Sabía que llegarías bien, pero estaba preocupada. No hay nada que me impida cumplir un compromiso contigo. Oh, Ramón, son preciosas. Soy yo el que debo estar agradecido. Porque te puedo traer otra vez orquídeas. Oh. ¿Hola? ¿No está? Ah, entiendo. ¿Quiere dejarle un mensaje, por favor? Que se comunique con la señora Carrington en cuanto llegue. Gracias. ¿Tengo un rival? No, Ramón. Yo... ¿Sí? Ramón, he arruinado todo. Le di el portafolio a Simón Templar. ¿Cómo? Sentí pánico. Cuando volví al hotel, dos hombres estaban esperándome y me siguieron hasta el bar y me vieron en tal forma que me asusté. Entonces pensé en las miles de vidas que tenía en mis manos y no quise afrontarlo solo. Entiendo, ya cálmate. Lamento lo que sucedió. Dime, ¿qué es lo que sabe? Sabe todo. Dijo que me guardaría el portafolio hasta que volvieras, pero... ¿Pero qué? Parece que, bueno, él desapareció de repente y no está en su habitación. Hice que lo llamaran dos veces y algo grave le pasó. Supongo que sí. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Pues haré indagaciones. Hay varias formas de buscarlo. Si Templar está en alguna parte de la ciudad, lo sabré en una hora. Ramón, si lo averiguas y recuperas el portafolio, te prometo que me lo llevaré fuera del país para esa hora mañana. Tome pasaje en un vapor que sale a Nueva York por la mañana. ¿Pero y tu auto? El auto está documentado. ¿Volviste con él? Lo dejé afuera, estacionado. Beryl, de veras quisiera pensarlo antes. ¿Por qué? Si llevar esa lista fuera de la Argentina es el objeto de nuestro trato. Ahora quiero hacerlo, Ramón. Mi miedo se acabó. Por favor, acepta que lo haga. Para la señora Carrington, lléveselo inmediatamente. Muy bien, señor. Gracias, general. Se ha esfumado. Templar está a salvo. Hubo una pelea. Lo hirieron. No de cuidado, pero mis hombres lo están atendiendo. Gracias a Dios. Lo veré mañana, una vez que haya salido. ¿Entonces me dejarás hacerlo? Sí. Solo en esta ocasión, pero lo prometo. Jamás te volveré a exponer en algo así. Oh, Ramón, si tú estás en riesgos, yo también estoy contigo. Este movimiento en que estás ahora, no lo entiendo, pero... le ha dado a mi vida un nuevo sentido. Y verás que sé hacer las cosas. No perderé la cabeza esta vez. Querida, eres toda una mujer. Y supongo que te has enterado que te amo mucho. Lo sé. Sí. Ramón. ¿Y tú, Beryl? Mucho. No lo ves. Al vernos en Nueva York, serás mi esposa. Sí. Y de luna de miel, haremos un viaje por toda Europa. Sí, sí, sí. Y mientras tanto, nos olvidaremos de todo, menos de nosotros. Vamos a celebrarlo, ¿eh? Pero estarás a salvo, ¿y si te ven? Ah, estaremos seguros donde hay muchas personas. Tal vez en eso se equivocó Templar, por querer investigar solo. ¿Y qué me dices de portafolios? Nos lo llevaremos. Las muñecas, le duelen mucho. Me he visto más incómodo. Cuando llegue Bernabé, le pediré que me ayude a bajarlo. Está temblando. Es que me siento nervioso, señor. Y lo admito. Es que casi nunca me permiten hacer trabajos de tanta importancia. ¿Para qué trabaja entonces? Un hombre tan sensitivo debe renunciar. Eso equivaldría a ser desleal. Y le diré que yo soy un hombre de honor. ¿Así, por una moneda? Qué mala suerte encontrarme con un ladrón honrado. Me obliga a admitir que es cierto. Es que cuando me excito cometo muchos errores. Pero lo que no pueden comprender es que si los cometo es debido a mi entusiasmo. La respuesta es, por supuesto, tener experiencia. Si se le da a un hombre un trabajo de mayor responsabilidad, él mismo buscará superarse. Si siempre me dieran a mí los trabajos más importantes, supongo que nunca me volvería a sentir nervioso.
Le duelen las muñecas mucho. Algo. Lamento no poder remediarlo, pero Bernabé vendrá pronto. No me gusta en absoluto la violencia. No parece. No, señor, es cierto. Por naturaleza soy apostador y eso me pone nervioso a veces. Y cuando estoy nervioso es cuando cometo los errores. Mi agilidad es mejor que la suya. ¡Vamos, quieto! No, señor, he vuelto a cometer un error. Siento haberlo lastimado. ¿A dónde da esa puerta? Está clausurada, señor. Bueno, hay que cerciorarse. ¡Vamos! Yo nunca fui partidario de estos asuntos, señor. No, pero ahora se tendrán las consecuencias. ¡Vamos! Mi familia, señor. Yo nunca le hice ningún daño. Podrá ver allá arriba. Con que me iba usted a tirar los dientes, ¿eh? Venga. ¿En serio quiere usted decirme que debo creer, señor Templar, que esos dos hombres a quienes jamás había visto usted en su vida lo esperaban en su habitación del hotel? Sí, inspector. Y lo atacaron sin haber razón. Tenían una razón y muy buena. Yo me acercaba demasiado a ese millón de dólares en barras de oro. ¿Cómo dice? Yo sé dónde está. Espero, señor Templar. También yo, inspector. Gracias. Inspector, si usted quisiera vender un millón de dólares de oro en barras, ¿qué preparativos haría? Es una situación que no es posible imaginar. No es posible. ¿Le es familiar con el adagio que dice que no todo lo que reluce es oro? Mire, señor Templar, quiere hablar claro. El oro va a ser embarcado fuera de la Argentina por medio de un auto. ¿Por medio de un auto? Especialmente por su defensa. Un hombre llamado Ramón Benino ocasionó un falso accidente con un auto que pertenece a una norteamericana. Su nombre es Beryl Carrington. Benino se llevó el auto el tiempo suficiente para poder cambiarle la defensa por una nueva hecha de oro. Desde luego podrá probarlo. Ya verá usted la defensa golpeada en el garage y creo que también el equipo de gas que utilizaron para el asalto. ¿Dónde puedo ver a Ramón? Supongo que irá a ver a la señora Beryl Carrington a su hotel. Lo estaremos esperando para aprenderlo. Algún día volveré contigo aquí y todo será muy diferente. Todo lo que hagamos será obra tuya. ¿Nos vamos? Paco, allí viene. Señora Carrington. Simón está a salvo. ¿Beryl? Señor Benino, ¿qué pasa? Parece sorprendido. ¿Qué sucede? En Buenos Aires hay un buen directorio telefónico. La lista de miembros revolucionarios más grande que haya visto en toda su vida. Estúpido. Hay una marca invisible en el nombre de cada uno de los miembros. Buen pretexto, Benino, pero no le servirá. Beryl, esto será muy duro para usted, pero ¿cree sinceramente que un individuo desequilibrado que quiera organizar una revolución le dirá todos sus planes solo porque baila con él? ¿O ponga la vida de los miembros en entredicho solo por la simpatía que él vio en sus ojos? ¿Entonces mentiste? Claro que le mintió. No hay tal revolución, ni movimiento, ni esclavos que quieran independizarse. Beryl, él trata de destruirnos. Simón está equivocado. Desde el momento en que tuve oportunidad de conocer a Benino, siempre fue agredido. Desde luego.
por sus hombres, para asegurar su terreno bien. ¿Pero sugirió acaso ir a Europa de luna de miel? Pues, sí lo hizo. ¿Con la condición de que se llevara su auto? No, pero... Lo sugeriría después, ¿verdad, Penino? Porque este auto es el más valioso del mundo. Yo diría que valdría $700,000 en cualquier nación donde haya mercado libre para el oro. Beryl, está loco. ¿De veras? Déjeme enseñarle. Es de oro. Ahora será mejor que suelte la navaja. La llave del auto. Ramón y su banda asaltaron un camión cargado de oro. En la empresa murieron dos hombres a consecuencia del gas. Ramón puso en marcha su plan, que era buscar una atractiva turista americana que tuviera su propio automóvil. Después, simulando un accidente y mucha simpatía, se llevaría el automóvil el tiempo suficiente para que la banda pudiera hacer los cambios necesarios. Hicieron la defensa de oro mientras él la divertía a usted llevándola a todos lados, empleando toda su personalidad. ¿Pero por qué a mí? Porque tal vez a usted le tocó ser la más bella. Una tonta mujer, la romántica matrona que vino de Indiana. Siento que esté preso. No podrá ir a Nueva York. Beryl, todo esto no quiere decir que ya no haya amor para usted. Ahora está cansada. La llamaré mañana. Claro. Siempre hay un mañana.